Concluyeron su trabajo de pretemporada, están preparando maletas y todo porque llegan mañana para hacer un trabajo regenerativo y para el viernes sostener es el tercer juego de pretemporada. Llevaron a cabo dos juegos, uno contra Pachuca y otro contra otro equipo. Este sería el tercero y se está buscando un cuarto para poder arrancar el día 13 de agosto contra Santos de visita. Así es, pues mira, es un equipo que está conformado con jugadores que fueron jugadores de Titanes, gente que viene de distintos lugares del estado. Yo sí quiero aclarar, porque la gente se ha quedado con la idea que la gente viene de Querétaro. No, la segunda división está formada por jugadores que se han seleccionado y que hemos considerado que son de los mejores jugadores para formar un equipo competitivo.